¿Qué tal? Una vez más, yo soy Coronelio Olivo, llevándole otra data informativa. Estas son las noticias. Luego de su destructivo paso por Cuba, Ian tocó tierra en Estados Unidos como un huracán categoría 4 este miércoles con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Diferentes ciudades de la costa suroeste del estado de Florida, como Sarasota, Fort Myers, ya habían reportado daños horas antes debido a los poderosos vientos que trajo Ian a la península. Ian ingresó por la zona de las islas de Sanibel y Cativa, en el suroeste del estado, y se espera que su trayectoria lo desvíe hacia el norte, poniendo en alerta a los grandes centros urbanos de Orlando y Tampa, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Los daños de Ian se venían reportando desde la madrugada de este miércoles. Ya se registraron los primeros destrozos causados por fuertes vientos a causa de Ian en la localidad de Pembroke Pines, en el norte de Miami. De acuerdo al reporte de las autoridades locales, algunos árboles resultaron derribados por los vientos. También se registró el daño a varios automóviles e inundaciones. Y esto es lo que tengo para todos ustedes en este momento. Desde cualquier punto de la ciudad de Nueva York, le llevo las informaciones en esta data informativa. Hasta la próxima.